ahí viene una comisión de gente armada. Este que está aquí se despide. No vaya a ser que estén agarrando a los esclavos que dejaron libres por la independencia para devolvérselo al amo. Pero ¿por qué lo van a detener, Flores? Usted es libre, por ley. ¿Por ley? ¿Cómo se ve, Catire, que usted nunca lo han amarrado a un botalón como un becerro? Y yo no digo que sea bravo, mas si este negro se enoja, yo no veo quien lo recoja si se hace espuma al guarapo. ¿Quién es usted y hacia dónde se dirige? Yo soy Ezequiel Zamora, comerciante en ganados. Vamos a llevarle este arreo al que lo compró, a Matías Araure, el gavilán. Por autoridad de este tribunal, quedan embargados como bienes del deudor insolvente Matías Araure, ahora también llamado gavilán, como garantía de los acreedores y las costas judiciales del proceso. Llegó la peste. ¿Y qué vaina es esta? Yo he pedido 300 pesos para comprar los caballos que me mató la peste. Y he ido pagando religiosamente hace 5 años atrás. Y todavía debo 2.000 pesos. Ninguno de ustedes se ha ganado jamás un peso trabajando. Y desalojado en su sodicho ocupante. ¿Desalojado? ¿Desalojado? ¡Esta tierra me la Este pastel me lo regaló el Catire Páez en las queseras del medio. ¿Para dónde yo voy? No las necesito. En nombre de la República. Y por autoridad de la ley, se encomienda al ciudadano Ezequiel Zamora, vecino de Villa de Cura y comerciante en ganados, de ejecutar en servicio de este tribunal la entrega de los emovientes al legítimo acreedor y ahora propietario. Después de tanto sufrir y tanto pasar trabajo, tener uno que morir, qué buena vaina, carajo. Ezequiel Zamora,
José Antonio Páez. Presidente de la República. Bien hecho. Se me fue adelante, me picó adelante. ¿Y usted es el presidente? Esto es suyo. Gavilán. ¿No lo viste, Catire? Ayer, cuando lo mataron. ¡Ay! Salió la tropa coreana con rumbo a la cordillera. La cordillera virgen pura y soberana, que ninguno de ellos muera. Ay de ellos fuera, oh qué grande violación, habiendo leyes vigentes al reclutar tanta gente. Gavilán, sí, Gavilán. Durante la guerra de la independencia, antes de entrar en batalla, a mí me daba como un ataque, como un síncope. Y yo caí echando espuma entre las patas de los caballos. Gavilán, que era quien siempre se ocupaba de mí, estaba pendiente. Me vigilaba, me cuidaba, me tapaba los lanzazos. Cuando se terminaba la batalla, lo primero que yo veía era la cara de Gavilán. Murió defendiendo las tierras que les dio la misma patria. Ahora la patria. Soy yo. Con todo respeto, presidente, muchas de esas gentes no andarían juntando ganado en tierra ajena. Si la República les hubiera entregado las tierras que Bolívar les adjudicó como recompensa para servicios militares durante la independencia. A la República le dio la gana de retrasar la entrega de esas tierras. A los soldados les dio la gana de venderme baratos a mí esos títulos. Y a mí me dio la gana de comprárselas para ayudarlos. Y ahora usted tiene las tierras y los soldados no tienen dónde caerse muertos. ¿Cómo está mi estrella? No haces más que andar por esos llanos juntando ganado. Es mejor arriar ganado que matar gente. Esos son oficios de caporal. Ahora eres presidente, Tete. Es lo mismo. Los propietarios no pueden ser presidentes. Pero los presidentes sí podemos ser propietarios. ¿Qué es eso? Más escrituras de tierras para ti. Los veteranos de la independencia te las venden baratas porque ellos no logran que la República le entregue las tierras asignadas. Pero a mí sí. Tete, todas las propiedades, todos los linderos de este país no son nada si no las defienden estas manos. Tú no estás para defender la propiedad. La propiedad de los que nos desprecian está porque tus manos las protegen. Y cuando estas manos mías ya no estén, tú brillarás para siempre como una estrella. Tú no te vas a morir nunca, Tete. Hola. Y cuando me hayas olvidado, acuérdate solo de esto. Los dioses no son caporales de nadie.
¡Oligarcas! Creen que tener las armas es tenerlo todo. ¡Esta es nuestra arma! Combatir con el lenguaje de la razón los principios de la oligarquía política que aflige a Venezuela. Combatir las leyes que destruyen la propiedad. Leyes que hacen espantosa la suerte del trabajador. Leyes que entronizaron la usura, que alentaron la avaricia, que autorizaron las más bárbaras persecuciones contra el pueblo. Antonio Locario, el hijo de la tiñosa, amante de a centavo de los soldados realistas. ¿No te fue bien en España que viniste a buscar sobras acá en Venezuela? Por lo menos mi madre se conoce. ¿Pero quién te parió a ti, Juan Vicente González, que le da pena confesarlo? Guzmán de Alfarache, te decía secretario de Bolívar. ¿Y conspiraste contra Bolívar, cabeza de quincalla? ¿Y tú, Juan Bisonte, Sodoma y Gomorra, ayer liberal, hoy oligarca? Te cambias más rápido de partido que de medias. ¿Quién te comprará mañana? ¿O te regalarás por una cachapa mulo tragafote? ¡Ay, Antonio Locario Guzmán! ¡Perecerás bajo el filo de la ley! ¡Desgraciado! ¡Condenado! ¡Traidor! ¡Oligarca! ¡Guzmán de Alfarache! ¡Traidor camaleón! ¡Eso es lo que tú eres! ¡Tírame, tírame! ¡Pero no, no tengo el poder! ¡Porque tú eres la carne mía! ¡Traidor! Bendición. Dios me lo bendiga. ¿Cómo anda todo, María? Dime, Ezequiel. ¿Ezequiel? ¡Ezequiel! Bueno. ¿Y Gaster? Tu marido se quedó en Caracas liquidando el ganado. La bendición, para el tío. ¡Ay! Ezequiel, y ahora usted se deja dominar por los políticos de Caracas. A mí no me domina nadie, mamá. Alejandro, ¿qué haces? Alejandro, ya basta. He dicho que esto no es para jugar. Este es el sable de mi difunto marido Alejandro, que sirvió con Bolívar. Dios hizo iguales a todos los hombres. En cuerpo y alma los creó. Entonces, ¿por qué vamos a permitir que un grupo de ladrones y facciosos se apoderen del trabajo de los pobres? Especialmente de quienes tienen el pellejo negro. Cuando Dios creó al mundo, repartió en común sol, tierra y agua. Entonces, ¿por qué los godos se han apoderado de los mejores bosques? Del fruto de nuestra tierra, que después de todo es propiedad del pueblo. Señores, señores, señores. Tenemos el triunfo seguro con las elecciones venideras de este junio de 1846. No importa que la Constitución solo permita votar a una minoría de propietarios con renta anual de 500 pesos o a quien tenga un oficio útil que produzca 100 pesos anuales. No importa que prohíba el voto de los que no sepan leer o escribir, que son la mayoría. Tampoco importa que en todo el país haya solo 128.785 electores inscritos. Señores, con esos electores conseguiremos la mayoría
y el gobierno no puede hacer nada para impedirlo. ¡Nada! 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 ¿Dónde se dirige, ciudadano? ¿Cómo que hacia dónde me dirijo? Hoy es día de elecciones, voy a votar. Usted no puede votar. ¿Cómo? Usted está reclutado. ¿Cómo que reclutado? Guau, no es liberal. Vaya, llame a Antonio Locario para que lo saque del cuartel. Que no voy a votar, le dije. Vengo a votar. Usted no puede votar por muñecos. Este es Leocadio Guzmán, aquí está. Ese voto no es válido. ¿Cómo que no es válido? ¿Qué carajo no es válido? Vengo a ejercer mi derecho al voto. Usted ha sido eliminado de la plancha de electores. ¿Qué? Que aquí consta que el señor Antonio Leocadio Guzmán es deudor de fondos públicos por impuestos para gasto de justicia. El señor Antonio Leocadio Guzmán está inhabilitado para el uso del voto. ¿Y quién me niega ese derecho? ¡Traidores de la patria! El gobierno está haciendo todo lo posible para impedir el ejercicio del sufragio. ¿Y qué vamos a hacer si el enemigo levantó un ejército y nosotros no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos la razón. Nosotros tenemos las leyes. Y con la razón y las leyes, yo he hecho ceder a José Antonio Páez. Me acaba de llegar una carta suya invitándome a discutir la situación nacional en La Victoria. Señores, ganamos. Llevamos al enemigo a la mesa de negociaciones. ¡Muera la oligarquía! ¡Muera la oligarquía! ¡Que mueran los godos! ¡Que mueran los godos! ¿Qué le parece, Zamora? Vamos a negociar con los oligarcas. He forzado a Páez a que se reúna conmigo en La Victoria. ¡Libertad para los esclavos! ¡Libertad! Páez se adentró solo en el monte a parlamentar con el bandolero de Cisneros. ¿Cómo es que entonces no fue a Caracas a conversar con usted? Palabras no quiebran huesos, pero quiebran voluntades. Don Giovanni. Teniente Casta. General, a la comitiva de Antonio Leocadio se le está uniendo un tumulto. ¡Enlo! Denle mecate para que se ahorque. Yo no he hecho toda esta propaganda leccionaria. Ni esta prédica en el venezolano para formar soldados. No pretendo formar soldados, sino ciudadanos. ¡Ciudadanos! ¡Ciudadanos! Aquello es un desorden. Hay gente armada. Con palo, con lanza, con trabuco. Se alzaron los peones. Los negros se fugaron de la hacienda. ¿Para dónde huyó Antonio Leocadio? Pa' Caracas, según pide. Yo no pude seguirlo. Y por eso me vine espiando la mula pa' acá pa' avisarle. Arresten a Antonio Leocadio. ¿Dónde está mi niño Antonio Leocadio? ¡Me lo mataron! Esto no puede ser. ¡Vamos a alzarlo! ¡Sí! ¡Un momento! Hay que saber qué pasa. Aquí no se puede hacer nada sin saber qué pasa. ¡Por ahí vienen las tropas de Páez! ¡Matando gente! Señores, soltemos nuestras armas y disolvámonos. ¡Que no los tomen por salteadores! ¡Vamos! ¡Salteadores no, carajo! Yo peleé con el general Saraza por la independencia y ahora no me dejan votar. Y además me quieren sacar de la tierra que trabajo. ¡A mí que me registren! A ver si me consiguen algo que no sea la tierra. ¿Con qué trabajo entre las uñas? Salteador es el que encierra a alguien y dice que es su dueño. Bolívar le dio la libertad a los esclavos. ¡Nadie es dueño de nada! ¡Que se vengan conmigo los que quieran ser libres! Hay que salvar a la nación de las garras de la oligarquía. Hay que echar por tierra a los oligarcas. ¡A hierro y plomo!
escape y giren los tejados. ¡Vamos, en esta casa! ¿Quién es? ¿Cuál es la bulla? ¡Abra! ¡Síganme! ¡Revisen! No quedé un hueco sin revisar. ¡Revisen rápido! ¡Rápido! No soy un hombre de guerra, sino de paz, de leyes y derechos en el seno de las instituciones que nos rigen. Soy un hombre de paz, no sirvo para la guerra. Soy un hombre de paz, de paz. Paz, paz te voy a dar yo, Antonio Locario, panfletario. Guzmán, estás preso. ¡Caíste, Locario! ¡Caíste! ¡El Capitán Araña! ¡El Capitán Araña se fue a la guerra! ¡Embarcó a la gente y se quedó en la tierra! ¡Caíste, Locario! ¡Traidor! ¡Panfletario! En Charallave hay un tal Rafael Flores Calvareño que se alzó y anda ofreciéndole la libertad a los negros. Tienen rabia, pero no pertrechos. Ellos lo primero que van a hacer es asaltar una guarnición. Y allí están las armas y las municiones. Manden al general Piñango como una fuerza para proteger la guarnición de Villa de Cura. Porque aquí no habrá ni ricos ni pobres. Queda prohibido el cobro de renta por el cultivo de la tierra. La tierra es libre, la tierra es de todos. ¡Tierras y hombres libres! ¡Tierras y hombres libres! ¡Vive el general Zamora! ¡Vive el general Zamora! Yo no soy general. ¡Claro que general! ¡General del pueblo soberano! ¡General del pueblo soberano! ¡Viva el general Zamora! ¡Que viva el general Zamora! Sin pertrecho. Arremetimos dos veces contra el portón de la guarnición de Villa de Cura, pero nos mataron como a conejos. Al enemigo no hay que atacarlo donde es fuerte, sino donde se quiere. Thank you.
¡Pelotón! Primero muerto que esclavo. ¡La tierra es de todo! ¡Naide! ¡Es dueño de Naide! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Hace ya más de medio año que Zamora está metido en pleno corazón del país y no hemos podido atraparlo. Decían que había muerto en el Limón y resulta que 60 días después nos destroza un cuerpo del ejército. Cuando lo buscamos se huye y cuando nos retiramos ataca. Siempre cuenta con el apoyo de los vecinos. Siempre encuentra muchos dispuestos a seguirle. Pero entonces, esto ya no es un alzamiento, esto es una guerra. ¡General! ¡Se nos acabaron las municiones! ¡A machete y lanza! Tú no eres del gobierno, tú eres un alzado. Estás herido. ¿Y tu familia? Se los llevaron a una comisión del gobierno. Hasta el perro me lo mataron. A mí no me agarraron porque yo me escondí en el bosque. Con esa herida no vas a pasar la noche en el monte.
chaparro de sabana para curar las heridas. Enemigos veo en cualquier paja o árbol de monte. Mi cuerpo se ha resguardado en la hostia consagrada. Ni mi cuerpo se ha cortado, ni mi sangre derramada. Lazos y cadenas se han reventado. Tienes pies, no me sigas. Tienes boca, no me hables. Tienes ojos, no me veas. Oh, justo Dios, a mis enemigos veo venir. Thank you.
Este debe saber dónde está Zamora. Yo soy Ezequiel Zamora. ¡Déjalo! Que si no lo mata el tifo, ya está sentenciado a muerte. Y si lo matamos aquí mismo, nadie va a creer que lo agarramos. Presidente Monagas, los que no quieren dejar de ser jefes, quieren que usted les elimine a sangre y fuego a la mayoría. El camino de la paz no está en seguir matando a nombre de esos 107 votos que nunca le agradecerán nada. La paz es el indulto que pondrá de su lado a la mayoría del país. Señora Correa de Zamora, usted que entiende también todo, comprende también que esos 107 votos, con ser la minoría del país, son también la mayoría de un Congreso que podría hacerme enjuiciar y destituirme de la presidencia. Entonces, señor presidente, yo no vine a pedir por el destino de un prisionero, sino de dos. Uno de ellos todavía está libre. Libre de actuar para salvarse. ¡Déjela!
la vida de Antonio Leocadio, presidente. Mis lágrimas. Mi único argumento son mis lágrimas. Por Dios, señora, levántese. Escúcheme, por favor. Váyase usted persuadida de que yo no he venido a este puesto a servir de instrumento de las pasiones de nadie. Monagas, presidente de la República, decreto. Artículo 1. Se conmuta la pena de muerte a que ha sido condenado Antonio Leocadio Guzmán por la de destierro a perpetuidad del territorio de la República. ¿Y se puede saber cuánto dura la perpetuidad en Venezuela? Se conmuta la pena de muerte a que ha sido sometido Ezequiel Zamora por la de 10 años de presidio cerrado en Maracaibo. Tiene visita. Cuñado. Las ideas liberan. ¡Vamos! Mi querido amigo, aquí te tengo una sorpresa. ¿Eh? Bebe, bebe. Muchachos. Thank you.
¿Qué sabe de la gente que vivía aquí? Nadie sabe nada. ¿Y a una muchacha llamada Viviana? ¿La conoce? En la guerra nadie tiene nombre. Que mis hombres encuentren a ese bandido. La culpa de que él se haya escapado es de Monagas. Ya usted debe saber por qué lo mandé a llamar, Zamora. El Congreso ha tratado de hacerme enjuiciar para destituirme. Para impedirlo, el pueblo asaltó la sede del Congreso. El diputado Fermín Toro solicitó la mediación de los Estados Unidos. Páez se alzó en armas con los conservadores y me está exigiendo que renuncie a la presidencia. Acabo de decretar una amnistía para todos los sublevados en anteriores insurrecciones. Ezequiel Zamora, su condena está sobreseída. Le encargo organizar un batallón en Villa de Cura en defensa de la Constitución. ¿Cómo le vas a ganar a un enemigo que lo tiene todo? El ciudadano esclarecido, el centauro, el rey de los llanos, el héroe de mil batallas, el mesías de los propietarios y el mayor terrateniente de Venezuela, el león de Payaga, el amigo de los ingleses y el mago de los empréstitos para comprar armamentos. ¿Cómo le vas a ganar a un enemigo que lo tiene todo? Le falta el pueblo. ¡Ensillen! Esto es para el presidente. Y esto es para usted. Salgo de este país tal y como nací, sin nada encima. Payara, a rey de los araguatos. Yo debía haber terminado mi carrera política cuando concluyó la guerra de la independencia. Que persigue la sangre, después no se puede devolver. La sangre te lleva al poder, pero te hace igual a uno de tus enemigos. Piensa en mí, Catire, mírese. Usted llega a mi edad, si es que llega. ¿Se acordará de este viejo? Señor, ¿se acordará? Primero, abolida para siempre la esclavitud en Venezuela. ¡Sí! Segundo, cesante la obligación de prestar servicios los manumisos. ¡Sí! Tercero, libres los esclavos extranjeros que pisen el territorio de la República. La propuesta de libertar los esclavos es digna de Heber, Chaumet y Blanqui, propagandistas del comunismo en Francia, porque envuelve la idea, o cuando menos, nos señala un comunismo espantoso. Sí. Yo pienso, señores, que es mejor el peón que el esclavo. No hay que comprarlo, no hay que alimentarlo cuando esté viejo, cuando esté enfermo o cuando no hay trabajo. Y nos sigue perteneciendo.
por lo que nos adeudan en las tiendas de raya. Aquí lo único que importa, señores, es saber quién pagará esa liberación. Sí, así, bravo, excelente. Bravo, bravo. Los dueños de los esclavos serán indemnizados. Para indemnizar a los propietarios y no a los esclavos. Los propietarios hacen trampa, cobran por la liberación de esclavos que no existen. Los esclavos liberados han sido puestos en la calle sin una herramienta, sin una moneda. Y los indios sin sus resguardos y tierras de comunidad también son esclavos. ¡Falso! Propongo un plan para repartir entre los esclavos liberados extensiones de tierras baldías, para convertirlos en productores independientes, sin tierras para trabajar. No hay hombres libres. ¡Comunista! ¡Anarquismo es fin de la propiedad! ¿Dónde vamos a encontrar peones? Nadie va a querer trabajar en nuestras tierras. ¡Comunista! ¡Anarquista! Tú no conoces, Ezequiel, la malignidad humana. Cuando creas que ha alcanzado su límite y no puede ir más lejos, apenas comienza. Esa es la libertad sin tierras. Miseria. Yo nunca en mi vida había tenido tanto dinero en mis manos. ¿Me permiten convidar? ¿Qué quieren los señores? Vino del Rin. Y me sueltan. Y como peón gano real y medio en comida, casabe y papelón. Trabajando 90 días sin salario en dinero. Y el resto del año por mi cuenta. Y las deudas en la pulpería de la hacienda pasan de padres a hijos. Anímate, Ezequiel. Me llegó algo de unos muchachos alemanes que son una maravilla. Los obreros obligados a venderse al detal son una mercancía como cualquier otro artículo de comercio, sujeta, por tanto, a todas las vicisitudes de la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado. Los proletarios no tienen nada que perder más que sus cadenas. Proletarios de todos los países, unidos. Mozo, usted es poeta. Todo revolucionario es poeta. Los reaccionarios son poetastros. No hay tierra para los libertos. Pero 12 miembros de la familia Monagas recibieron concesión de baldíos por 34 leguas.
2.219 fanegadas y 8.485 varas cuadradas. Monagas me ha salvado del patíbulo, pero está rodeado de un círculo de liberales oligarcas que marcha por un camino contrario al del pueblo. Yo jamás traicionaré a quien me salvó la vida. Hay que hacer la revolución. Y para eso tengo los planes aquí, en la cabeza. Usted sabe, cuñado, que yo no bebo. Ay, en toda mi vida yo nunca había tenido la oportunidad de tener tanto dinero. Y hoy, que soy rico por una hora, quiero que todos lo sean. Trabajadores tienen que organizarse en las ciudades. Aquí mismo, en Santa Rosalía, ya los talabarteros se han juntado en grupos secretos de A5, con un jefe a la cabeza. Y yo vengo de la parroquia San Juan, de hacer una unión con los sastres y otra con los albañiles. Y en Puerta de Caracas, las mujeres, las lavanderas, ya están organizadas. Señores, tenemos gente en el mercado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que organizar a los peones, a los vegueros de las juntas, a los de Mariches, a los de la Rinconada también. Son para la gente. Está cundida de piojo, muchacho. Tu mamá no te despioja.
Mi mamá murió. ¿Y de qué murió? De mal de amor. ¿Dónde está Matías Pinoza? ¿Usted, mija, cómo se escapó? Me escondí. Pero nadie puede matarme, porque tengo que cumplir un encargo. ¿Y su familia? No tengo a nadie. Mi mamá no me dejó ni un odio. ¿Y su taita? Nunca dijo su nombre. Venía de usted, hemos hecho el mal. Casi todos hemos sido reclutados a la fuerza. También hemos hecho el mal a la fuerza. No sería justo que nos matara a todos.
Tiburcio le está pidiendo a Dios que nos ilumine. Un hombre, mujeres, tierra, hijos, nos quedamos sin nada. Ahora no somos gente, somos animales. Ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Tiene las manos blanditas, como las mías. Usted no merece morir rápido. Saca filo. Necesita filo. Le pago con chamisas. No, hija, no. Yo no cobro por sacar filo al hierro del pobre. Señor Gasper. ¡Cuñado! Se acabó el exilio. Se sublevó la guarnición de Ciudad Bolívar. Hay rebeliones campesinas por toda Venezuela. Los muchachos de Coro cumplieron lo prometido.
se alzaron ayer y tomaron el parque del cuartel sin un muerto. En día y medio de navegación estamos allá. Pero Ezequiel, Juan Crisóstomo y su comité político no han autorizado ningún alzamiento. Tu hermano Juan Crisóstomo no termina de decidirse. Él nunca ha decidido nada. Y esos políticos de San Tomás lo que quieren es llegar a la casa de gobierno sin hacer la revolución. Si yo logro desembarcar, será mucho lo que voy a ayudarle. Juan Crisóstomo es demasiado bueno. Si los godos le hubieran puesto un par de grillos como a mí, pensaría de otro modo. Pero hay que ayudarlo, porque lo están engañando. Tengo una idea aquí. Una campaña. Voy a hacer lo que ningún general ha hecho. El pueblo de Coro se levantó el 20 de febrero a recuperar la soberanía que le fue arrebatada por la infame traición y la bárbara dictadura. Este pueblo valiente hoy me honra al nombrarme como general de división y jefe general de operaciones de todo el occidente. La federación proclama abolición de la pena de muerte, prohibición de la cárcel por deudas, prohibición de la esclavitud. Los venezolanos todos tienen derecho a la asistencia pública en los casos de invalidez o escasez general. ¡Viva! Elección universal, secreta y directa del presidente de la República, del vicepresidente, de los legisladores, de los magistrados del orden político y civil y de todos los jueces. ¡Viva! Señores, he decidido entenderme con el dictador Julián Castro para que hagamos un arreglo y la paz. No estoy contento con la revolución de Coro, ni con la actitud de Zamora, que no consultó conmigo, ni con el comité político de San Tomás para este alzamiento. Que Dios le bendiga, señor. Que Dios le bendiga. Y no se lo quite nunca. Dios te bendiga. Amén. Zamora. Me robaron, niño Zamora. ¿Cómo es eso? Me robó los corotos. Hasta las gallinas me robó. Toitico, niño Zamora. ¿Cuánto valía lo que le quitó? Como 3 reales. Tú no sabes que la gente del pueblo es intocable. Los godos que se queden sin camisa. Pero a la gente igual de usted se le respeta. La rabia. La rabia es el arma del pobre. No podemos ser iguales a los oligarcas. Va a fusilar a un compañero porque se robó una gallina. No. Yo no le puse encima un dedo a los oligarcas de Coro que apoyaron la dictadura. ¿Cómo voy a tocar a un campesino? Justicia. ¡Justicia! ¡Justicia de Salomón! El pobre es como la gallina, que come piedras, hasta que las piedras se vuelvan pan, que sienta cada uno una piedra en el buche. ¿Usted qué sabe tanto de justicia? ¿Sabe quién va a ganar esta guerra? La bestia, salida del abismo, los combatirá, los vencerán y los matarán. ¡Amén! ¡Que nadie se engañe! Quien se crea sabio, que se vuelva tonto y así se volverá sabio. Cuñado, ¿usted cree que un profeta puede hacernos ganar? No, pero cuando el pueblo cree que va a ganar, no pierde. ¡Ensillen!
baño y que nadie toque mi equipaje. Hice lo que usted me dijo y hablé con todos los liberales de Caracas. Y me comentan que será muy difícil pactar con los conservadores. También hablé con mi padre, Antonio Leocadio. Mi padre me respondió que, abro comillas, es imposible que los conservadores pacten con la gente de Zamora hasta que no cesen en sus despreciables intenciones de hacerse las tierras comunes a punta de lanza. Cierro comillas. ¡Nos rendimos! ¡Nos reclutaron a la fuerza! ¡Pero queremos unirnos a General Zamora! ¡Viva Zamora! ¡Viva! Zamora tomó San Felipe. Ahora controla el centro. Zamora controla Cabudare, Yaritagua, la Plaza de Araure y los caminos del llano. Ha llegado la hora de desembarcar en Venezuela. Los políticos tenemos que tomar esta guerra en nuestras manos. Eso sí, por elemental prudencia. Desembarcaremos en la zona que ya tiene dominada Zamora. ¿Cómo me veo? Como il faut. Mon general. Mi general. Pastel de chivo. La mayor exquisitez de la cocina coreana. Y hay para todos, según su apetito. También tenemos para todos los gustos, general. Fíjese, hay café Bolón, tabacos de Capadare, vinos de Oporto. Resumen, general, los caraqueños se alzaron contra los godos y usted no los auxilió por no arriesgar a sus 5.000 reclutas. Es decir, que para proteger a sus hombres usted se los trajo al territorio ya dominado por nosotros, en lugar de tratar de tomarle el parque y los cañones al general Andrade. Bueno, en fin, los términos del acuerdo del Supremo Comando de la Revolución podrían ser los siguientes. El primero, el general Juan Crisóstomo Falcón continuaría desempeñándose como presidente de la República en campaña. Y el segundo, el general de división Ezequiel Zamora continuaría desempeñándose como comandante en jefe del Ejército Federal de Occidente. Y por supuesto que usted, Zamora, tendría que unir sus tropas a las del general presidente, Juan Crisóstomo Falcón. Ahora no duermes, ¿eh? Casi nunca. Su cuñado tiene razón, mi general. Debería descansar. No, Francisco. No es momento de descanso. Creía haberlo visto todo. Presidente de una revolución. Un oportunista que negociaba acuerdos con la dictadura oligarca. General, un político. Un político que solo sabe hacer retiradas. ¿La guerra es política?
La política es guerra. Que él negocie con sus políticos. Pero para mí el poder está en la punta de la lanza. Cuñado, es esencial mantener unido al Partido Liberal. ¿Para qué mantener unidos el aceite y el vinagre? Será para hacer una ensalada, ¿no? Revolución sin ideología es piñata. Todos se arrodillan hasta que se acaban los caramelos. El político vive de negociar fracasos. Para mí, escúcheme bien, la única estrategia es el triunfo. Nadie. Antes de la llegada de los españoles, la tierra era común, como lo es el agua, el aire, el sol. La propiedad es un robo cuando no es consecuencia del trabajo. ¡Tierra y hombres libres! ¡Tierra y hombres libres! ¡Tierra! Juegue su mujer,
juegue sus hijos, juegue su botín. Hoy pobre, mañana rico. Juegue su sueldo, juegue su ganado, juegue el doble seis, la jugada de la suerte. La revolución no es casino. ¿Qué hace por aquí? Catire. Usted no sabe que en Santa Inés sale el diablo. Martín. Tercera vez que te insubordinas contra una orden de unir tus tropas con la del Ejército Federal. Me herí una pierna enlazando un toro. Las órdenes son tomar lo indispensable para la guerra. Armas, ganado. No hay que robar por robar, ni matar por matar. El negocio del godo es el saqueo. Y llama saqueo a la guerra que se hace contra el godo. Nos roban todo, nos matan todo. Derraman un mar de sangre y después se espantan con la gota. No podemos ser iguales a los oligarcas. Mírate bien, Ezequiel. Tú eres el que te parece cada vez más a los oligarcas. Aceptas como presidente a Falcón. Un inútil que no ha ganado una batalla porque es rico. Soportas a Antoñito Guzmán, un patiquín oportunista, porque su papá es un político y se tranza con políticos. Los oligarcas nos declararon la guerra a los pobres. Y la guerra es una sola cosa. Engrille, carajo. Y que matara a todos los godos del mundo podría llenar este hueco que me dejaron en el pecho. Yo no nací para rico. Me cansé de matar. Ante este tribunal revolucionario fue puesto a disposición el correligionario Martín Espinosa. Y por disposición del dicho tribunal se le condena al fusilamiento por delitos cometidos contra el Código Militar de la Revolución. Fecha ut supra. ¡Cúmplase! Le corté el dedo a un godo para quitárselo. Es lo único que tengo en 1000 años de guerra. No voy a dejar que nadie se lo devuelva. Secretario, el oficial y doctor Francisco Iriarte, me ha ocultado una correspondencia del general Juan Antonio Sotillo, jefe de las tropas federales de Oriente, en la cual este manifiesta que sus fuerzas solo reconocen como jefe único a Zamora. A la plaza, frente a la casa fuerte, todos, rápido. En esa carta del general Sotillo, que tiene más de 6.000 llaneros armados en Oriente, ofrece 3.500 de sus hombres para reforzar nuestro ejército en Occidente. No debe haber diferencias en el Estado Mayor de la Revolución.
prolongó mi cargo de comandante en jefe a la orden. Y solicito pasaporte para retirarme a la Nueva Granada. A llevar mi vida privada. Enemigo, hay que atacarlo siempre, en el terreno y en las condiciones más favorables para nosotros. Aquí en Santa Inés será la tumba militar de la oligarquía. Dicen que en Santa Inés sale el diablo. ¿El diablo? El diablo le va a salir es a los godos. Diablo es uno mismo. Hay que acabar con el ejército de la oligarquía para poder hacer la revolución en Venezuela. La revolución tiene más enemigos que la justicia. Necesitamos más fusiles. Fusiles no. Palas. ¿Palas? Cuñado, ¿ya se te olvidó cómo luchan contra el ejército los obreros en Europa? Yo, de Santa Inés. ¿Y qué hacías por este peladero? Bueno, venía para el real huyendo de la guerra. ¿Tú sabes dónde está la gente de Zamora? No sé. He oído de un viejo que afila gratis los hierros de los pobres. Los ricos pagamos. Vamos a ver si ese hierro está bien afilado, pues. Dicen que en Santa Inés sale el diablo. A ti te salió tu propio filo. ¿Dónde está la gente de Zamora? No sé. Sí, ahí están. En el monte del lado y el cruce del río. Tienen 3 días esperándolo. No se vayan por ahí. Váyanse por el Botero y siguen para el Bustillo. Por ahí lo que hay un poquito de gente a pie.
tomaron el trapiche. Pisaron el peine. Se deben sacrificar vidas contra posiciones intomables. Cuidado con las balas, hermano. Los godos están muy lejos para darnos. Para matar al pueblo, basta acertarle en la cabeza. Y para matar a la oligarquía, es muy difícil. La codicia tiene mil cabezas. Ya lo sé, cuñado. Es la malignidad del enemigo. Han de venir. Déjalos venir. Aun cuando vengan 101. Aun cuando vengan 111 o 112. Hoy en este día.
de vencer. A mis pies han de caer. En la hora de la batalla, mi frente sea cubierta por la piedra, mi pecho sea resguardado para el puñal, mi cuerpo sea resguardado para la bala y para toda clase de metal. La justicia tiembla y mis enemigos, en medio de los ángeles 33, han de bajar las 11.000 vírgenes a la tierra, donde fuere mi batalla, en defensa mía y del poderoso juez. Hay que encerrar en un círculo de fuego el campo de batalla. ¡Que ataque la vanguardia de la caballería!
Maestro Meneses, esto sí que no estaba en sus clases de matemática. El ángulo. Calculé mal el ángulo. La parábola. El logaritmo. A este hombre me lo cuidan bien. Fue mi profesor de artillería. Con esta guerra ya. Venció. Nos venció. Ahora la Federación va a contar con un solo general. Zamora nos hizo ver de nuestro propio tamaño. ¿Qué le parece? Resulta que en Santa Inés se nos apareció el diablo. Hay que negociar con urgencia antes de que gane esta guerra. Con la victoria, quedamos en manos de Zamora. Con la negociación, Zamora y los godos quedarán en nuestras manos. Otra victoria como esta. Y Zamora no va a necesitar nunca más al Partido Liberal. Es preferible perder la guerra que perder el partido. Y sin embargo, a Zamora también podría parecérsele el diablo. Siguen huyendo hacia Barina. Pero allí los sitiaremos hasta que se rindan sin condiciones. Luego tomaremos San Carlos. De ahí a Caracas. Y a la revolución. Jamás se podrá borrar de la historia la batalla de Santa Inés. Magnificencia de triunfo. ¿Qué hemos tenido aquí los liberales? Mucho le costó al general Zamora que usted, general Falcón, y su inefable amigo Guzmán compartieran sus propósitos. Casi podría decirse que el triunfo se logró a pesar de ustedes. Jamás dudé de los dones militares de mi cuñado. Señores, por favor, no vamos a empañar el triunfo del general Zamora en Santa Inés con estas pequeñeces, ¿verdad? Le confieso que yo, a pesar de mi uniforme, no soy militar. Soy muy torpe y no supe ver la grandeza de este plan. Suspendió usted la persecución al enemigo derrotado como lo ordenó el general Zamora. Y por eso el gobierno cuenta aún con gente que va hacia Barinas. Se me acabaron las municiones. Iriarte. Salud. Mensaje de los godos de San Carlos. Piden parlamentar para la capitulación. Ahora Caracas y La Paz. La Paz.
cansé de matar. Creo que todos en el Estado Mayor estamos de acuerdo en que la capitulación sea a discreción y sin condiciones. Ahora sí, nada podrá impedir la revolución. Si ustedes me lo permiten, voy a inspeccionar cómo andan las trincheras. Espero que sean las últimas que hago en esta guerra. Ya vuelvo.
a Ezequiel Zamora! ¡Mataron a Ezequiel Zamora! ¡Pena de muerte para el que lo cuente! ¡Y pena de muerte para el que diga dónde está enterrado! Por falta de dirección militar competente, la guerra federal se prolongó 3 años más.